Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. En el programa de hoy, incursionamos en el vóley, un deporte que en seleccionados argentinos ha tenido permanente presencia de sanjuaninos. Se presenta en Almateur, Lucas Ibaceta. Hola, soy Lucas Ibaceta, tengo 18 años y juego al vóley en UPCN. Comencé la escuela de vóley a los 7 años, ahí en UPCN, porque mis papás pensaban que era muy bueno que yo empezara a hacer un deporte desde chiquito. Y nada, entonces arranqué ahí y lo más lindo que me empezó a dejar fueron las amistades. Empecé a tener muchos amigos adentro y fuera del club. Así que nada, lo empecé a disfrutar y nada, se empezó a convertir muy bueno para mí. Un logro muy importante fue en 2019, que conseguimos el tercer puesto en el Mundial con la selección argentina menor. Ya que fue un año muy duro, entrenamos muchísimo, hicimos muchas concentraciones en diferentes provincias y nada, fue algo, un logro muy importante para todos, desde el cuerpo técnico para hacia todos los jugadores, ya que entrenamos muchísimo y entonces nada, es un buen logro que me gusta recordar. Del Mundial del año pasado, que Argentina se ubicó tercera, Lucas recuerda la particularidad de un partido. Una anécdota que tengo fue en el mismo Mundial, jugando cuartos de final contra Bulgaria. Al ser un plantel de 12 jugadores solamente, se lleva un solo líbero. Y entonces, lamentablemente ahí se lesionó el líbero y tuve que entrar a jugar como líbero de emergencia. Y lo gracioso, por así decirlo, fue que entré a jugar con una percha naranja, con cinta. Fue así rápido porque no había otra camiseta, entonces bueno, fue una anécdota que me queda ahí para siempre. Finalmente, el receptor punta de 1,87 m de estatura resalta qué otros beneficios y gratificaciones ha conseguido gracias a este deporte. Bueno, en este deporte me ha tocado viajar muchísimo. De por sí he conocido a muchos amigos, amigas, entrenadores de diferentes provincias y la verdad que es muy lindo lo que te deja el deporte, además del juego, las amistades y nada, para mí el vóley es una pasión, me encanta, entreno todos los días, me esfuerzo al máximo, así que nada, lo único que puedo decir es que es una pasión y que me encanta. Muchas gracias a Lucas Ibaceta por compartir su historia en Telesol. Y a ustedes, los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateur.